Hola, estamos aquí de nuevo con Paco Antón para jugar el primer turno del escenario del sur del Pacífico. Eso es, es un escenario que, que apareció en una revista cuando salieron las primeras ediciones del juego, luego ya se ha incluido en las reglas y es un escenario que se usa no todas las reglas porque quitas algunos teatros de operaciones, entonces hay alguna cosa que no aparece. Pero, pero lo que tienes es mucho más reducido el campo de actuación, el número de cartas, y entonces, bueno, pues es más manejable para empezar a, a aprender conceptos. Eh, en el momento en el que los japoneses empezan desembarcado en Guadalcanal con unas fuerzas muy pequeñas, se ven aquí en el mapa que hay una brigada de marines reducida. Históricamente lo que ocurrió es que los eh, y estos empezaron a construir una, una pista de aterrizaje. Entonces, eh, históricamente lo que ocurrió es que los marines americanos desembarcaron, desalojaron de la pista a los japoneses y los dispersaron por toda la isla de Guadalcanal, construyeron y ampliaron la pista, basaron ahí unos, unos Wildcats, si no recuerdo mal. Y digamos que fue el punto donde, donde empezó la, la marea japonesa, pues el, el punto más álgido de la, de la marea japonesa. Y ahí es donde los, donde los pararon. Los, los japoneses intentaron reforzar Guadalcanal de muchas formas, con submarinos, con transportes, con, eh, con destructores que llevaban suministros. Y los americanos pues se defendieron con uñas y dientes y de ahí empezaron a subir a subir, eh, a subir hacia, hacia Japón. Los puntos críticos en este mapa. Eh, Guadalcanal. Lo, creo que lo explicamos en el otro vídeo. Tiene una. Eh, tiene una característica importante y es que si te fijas. ¿ves las, las marcas que estoy haciendo? Sí, sí, la veo perfectamente, sí. Pues está a cuatro hexágonos del puerto americano más cercano, que son las severidas, está aquí Espíritu Santo. Entonces, el tema es que los aviones americanos, si te fijas, tienen un rango extendido de cuatro, tanto estos eh, bombarderos como estos, estos cazas. Sí. Les cuesta mucho operar, es decir, este salto, mientras que en toda esta zona tienes muchos aeródromos para operar a dos hexágonos de distancia. Eh, por ejemplo, estos... Aviones de los marines eh, no pueden operar porque el rango extendido está entre paréntesis, entonces no llegan a Guadalcanal. Entonces, con llegar a tomar Guadalcanal te permite una forma más fácil de operar en toda esta zona. La otra alternativa es venir desde Australia, pero bueno, pues eh, en Australia, pues, pues eh, pues está más lejos. Si, si tienes este punto, no tienes que venir hasta aquí para hacer así, uh -huh. sino que puedes ir directamente por ahí. Sí, es entonces un, lo que. Punto estratégico, lo que... ya lo, lo explicaste tú en, el otro, en los otros vídeos. El escenario lo que tiene es eh, las fuerzas que históricamente estuvieron en esta zona. Dura eh, cuatro turnos, turno 3, 4, 5 y 6, donde ya están marcados los refuerzos que vienen en cada turno. Hay distintas formas de ganar el, el escenario. Si, si el japonés reduce Political Will americano, si lo reduce a cero, gana. Ajá. Y ya, Algunas formas de, de que se. de que se mece, algunas con cartas, otras son, eh, por ejemplo, que el americano pierda un cuerpo de ejército americano en un ataque, y eso le baja a uno. Otra es que no haya barcos americanos en el mapa, o esa es otra forma de bajar una. Y otra más importante es que no cumpla con los objetivos de guerra, que es capturar un número de puertos o aeropuertos japoneses iguales al menos que su número de lanchas de desembarco, que en este turno son... Dos. Forma, digamos, más normal de ganar el escenario. Se puede ganar de todas esas formas, pero la forma más normal, el objetivo que vamos a buscar en esta partida de ejemplo, por, por simplificarlo y no porque es, porque es la de darse tortas, sí. es que el americano gana si controla tres puertos más que el japonés. Y si no, gana el japonés. Uh -huh. vale. Entonces ahora mismo, eh, y esto lo leo, lo leo directamente de las de las reglas porque está aquí en, en algún sitio. Ahora mismo, Japonés controla 11 puertos y un recurso. Curso recurso de Vogelkop, que también cuenta. Si lo contamos, pues tiene 11 puertos y el recurso 12. Y el americano tiene 9 puertos. Pues si el americano le quita 3 puertos al, al japonés, controlaría 12 puertos y el, y el japonés 9. Así que lo que tiene que intentar el americano es conquistar 3 puertos. Además de los que ya tiene, sin perder ninguno. Sin perder ninguno. No cuentan la. Solamente puertos, no cuentan los lo aeródromo. aeródromos. Los no. aeródromos, los puertos o el recurso de Bobel también. Vale. Sería válido. Vamos, vamos por, por digamos, hacer la partida de ejemplo a centrarnos en ese. Por simplificar. En este objetivo, sí, y así lo hacemos más dinámico y no andamos. A ver si a uno le toca, yo qué sé, un par de cartas de bajar el. el la voluntad americana y no sé qué, pero yo creo que no. Pero no se pueden mismo. utilizar las cartas. Que son... Sí, sí, se pueden, se pueden utilizar y si sale, pues sale. O sea, tampoco quiero decir, tú eres el japonés y te sale, pues pues vaya por ello. Uh -huh. bueno. ¿Vale? Vale. Entonces, alguna regla adicional se juega solamente con cuatro cartas, no con las siete estándar. Se supone que las otras tres se juegan en el, en el resto del mapa. Sí, sí. El primer turno es especial, es un primer turno donde solo se dan tres cartas a cada a cada uno de los dos, es un turno un poquito más corto. Y hay un par de cartas que ya son conocidas, ahora lo comentaremos, hay una especie de apertura, un poco como en el, como en el ajedrez. Hay una apertura y hay unos hay unos vídeos de Agustí donde hace un análisis de aperturas estilo Kasparov que, que te explica todas las posibilidades. Y, y, y posibilidades estratégicas, lo comentaremos un poco, pero pero ese video vale eh, la pena verlo para, para sí. entender las, las distintas yo creo que nosotros nos vamos a centrar en hacer una partida un poco, una partida comentada, sin sin que llegue a ser una, una partida cara de perro, porque porque tiene sentido, y pues comentaremos tus cartas y discutimos, si te parece, las, las posibilidades tácticas que tenemos que tenemos cada uno y, y yo vale. a ver por qué hago las cosas y si sé tus cartas pues intentaré hacer como que no las sé y ya está vale, vale la cuestión es, aprend es aprender la mecánica no que es, es sí, con este escenario no entonces vamos con alguna regla especial que tenemos entonces, sí que es sí que es importante y, y repaso la lista del eh, en el en el manual donde se explica el escenario viene la lista eh, se juega con cuatro cartas que se pueden reducir en caso de que la, la guerra estratégica de los, de los eh, submarinos eh, si tiene efecto, si se puede reducir la mano del japonés y si se rinde China, que no vamos a pretenderlo, se reduce la del americano. La siguiente importante, el, el aliado coge dos cartas en el primer turno y tiene una que es la ofensiva futura. Que tiene la operación Watchtower, que es la que simula la invasión de Guadalcanal. Y digamos que la apertura clásica es que el americano juega la, la que tiene de ofensiva futura para recuperar Guadalcanal. No, no sé en qué, qué situación podría ser que no le interesara. Yo creo que, que, que siempre que no se me ocurre cómo puede no interesarle jugar esa carta. Porque si eh. no la juega, prácticamente no, no va a ganar. ¿no? que sé, que, que, es, que es, puedas activar más fichas o que te interesen, pero esta tiene. Activas muchas fichas y además es ataque sorpresa. Es importante también que estamos el tema de las ofensivas futuras. Las ofensivas futuras, eh, recuerdo que es una carta que tenías en la mano en un turno anterior y que has guardado boca abajo para usar cuando quieras. Uh -huh. Puede ser tanto. Se hace con cartas de, de operaciones como esta, donde no tenías los medios para llevarla. Eh, a buen término pero esperas que en un turno futuro tengas más fichas donde poder aprovecharla al 100% otra opción es poner en, en, en ofensivas futuras cartas de reacción donde estés esperando al, al contrario donde tengas una carta pues te permita pues, pues reaccionar de una forma más, más potente en este caso es el, el primer caso en el que el americano se supone que se ha guardado esa carta para para una vez que tiene los medios dar duro al, al japonés. Importante también quién empieza. En un juego normal em, empieza el que tiene más cartas y si tienen las mismas cartas, empieza el japonés en 41 y 42 y el americano en el 43 y adelante. Ajá, o sea que no siempre tiene que empezar el mismo. La iniciativa depende de, del número de cartas, ¿no? Efectivamente, Ajá. depende del número de cartas pero, y entonces es importante que... El que más cartas tiene empieza, pero el que tiene menos cartas no vale si las tiene igual, tiene que tener menos cartas. Sí. En la mano no cuenta la defensiva futura, eso es importante, o esas cartas en la mano, en las que te han dado. Si tiene una carta en ofensiva futura, puede robarle la iniciativa al contrario, jugando esa carta de ofensiva futura. Es decir, en este caso, el japonés va a tener tres cartas en la mano. Sí. El americano va a tener dos cartas en la mano y una en ofensiva futura. Empezaría el japonés porque tiene tres, excepto que el japonés, el americano, perdón, eh, robe el, el, la iniciativa jugando la ofensiva futura. Entonces, en un juego en el juego de campaña normal, tú puedes guardar una carta ¿no? que la tienes ahí para usarla en el futuro, ¿no? que es la ofensiva futura. ¿no? Eso es, y entonces la ofensiva futura la puedes usar de varias formas. La puedes usar como un juego de carta normal en mitad de tu turno. Es una carta que te interesa, que se dan las condiciones que te, te interesa jugarla y la juegas. Uh -huh. La segunda es que te has guardado una carta de reacción y entonces, pues un ejemplo muy, muy típico. además se lo he hecho a un, a, un, a un compañero con el que estoy jugando. Pues declara una ofensiva con un HQ y entonces tienes una carta que cancela las ofensivas de ese HQ. Pues. Wow. O tienes una carta de, de reacción que lo que te permite es reaccionar con siete fichas en vez de con tres. Pues fenomenal. Mm. Y la otra opción es la que vamos a utilizar en esta partida, que es robar la iniciativa jugándola como primera carta si tienes menos que el adversario. Vale. En este caso mm. es, es, vas a empezar tú. Que es lo, no, lo normal en este escenario es que empiece el, el, el aliado. Americano. ¿no? El americano Eso. aliado. Vale, perfecto. Entonces, alguna regla más. También Puebla. quiero recordar que este HQ, ¿no? este grupo ¿no? apilamiento, no podía intervenir. ¿no? Exacto. Este... El HQ está, es decir, el japonés tiene estos dos HQs, el de los mares del sur y el de la flota combinada, uh -huh. pero la pila, no, digamos que está viniendo y durante el, el turno 3, que es el que vamos a jugar, es como si no estuviera. No se la puede atacar uh -huh. y no se la puede atacar. Los, los refuerzos vienen con una tabla de refuerzos y pueden verse modificados por, por la guerra en Europa. En este caso, tenemos una guerra en Europa que está del lado de los aliados, que está en esta caja azulita, y los refuerzos no se retrasan, es decir, llegan según vienen, llegan. Si no fuera así, los refuerzos aliados. Van a esta caja de aquí y esperan un turno. Con lo cual, primer consejo que te doy, si tienes una carta de guerra en Europa, juégala. Porque ¿A la caja de, de layer reinforcements. Eso es. Van ahí y cuando y entran el turno siguiente. Por lo tanto, fíjate la diferencia. Si consigues con una carta de guerra en Europa y solo a través de cartas, que los alemanes avancen y los americanos se pongan nerviosos, esta pila... Ya no entra en el turno 4, entra en el turno 5. Ajá. Esta entra en el turno 6. Ah, que cada Y esta ah, este no entra. Ah, y esa no entra con todos esos portaaviones. Exacto. Ah, pues, pues es interesante. Entonces, como decía, los, los refuerzos entran, sí. veis que aquí pone no effect? ¿Dónde? Quiere decir que en, aquí donde WAR in Europe, estamos en la caja más uno que pone no effect. Sí, no effect, sí. Aquí. Mientras que si fuéramos. Fíjate, con moverlo uno, ya estamos en la caja amarilla, nivel 1. Los refuerzos americanos se retrasan. Y además, algunos pueden mandarse directamente al Teatro Europeo y ni siquiera aparecer. Vale, vale. Vale, entendido. Ahí tenemos los refuerzos. Según ese calendario. Los reemplazos están aquí. El, el japonés tiene. Si los puedo separar. Dos reemplazos aéreos y dos reemplazos navales. Quiere decir que los puedo utilizar para hacer volver fichas eliminadas. ¿Dónde están los reemplazos? Ah, aquí, vale. Aquí abajo, vale. Y condicionante de que nunca se puede devolver fichas que tengan el punto amarillo como esta. Vale. Que eran vale, irreemplazables. Eso es. De hecho, en esa pila son irreemplazables todos. Y en la de eh, Truk... Excepto el Yamato, que ya que aparece dado la vuelta, y lo primero que harás en su momento es girarlo, porque es potente y no tienes muchas más piezas con las que gastarte esos puntos de reemplazo navales. Vale. ¿Y los, los americanos no tienen reemplazo? Sí, todo lo que quieran. Los ah, americanos... ¿Todo lo que quieran? No, quiero decir, es broma. Todos los turnos ah. tiene cuatro aéreos y uno naval. ¿Cuánto, cuánto? Cuatro aéreos y uno naval. ¿Y no están marcados? ¿No están marcado aquí? No, 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 se marcan cada turno. Te, te, ah, es vale, que vale. El, el americano le viene todos los turnos, de hecho, en algún sitio está. Mira, aquí, en esta tabla, vienen te, los, dice, los te vale. dice que tiene dos terrestres, cinco aéreos y uno naval. Más otro naval, si tiene Oahu. Entonces, digamos que suponen que una parte van a otra otro parte del, del mapa y, y estos son, este uno naval y uno naval japonés son los que te han puesto aquí. Y los reemplazos aéreos japoneses se obtienen por carta. Entonces, se supone que, hay, que en un turno anterior se jugó una carta que permitía reemplazos aéreos japoneses que te recuerdo que solo pueden ir a los aviones malos como este o como este. Y los refuerzos, ¿dónde se colocan? En un puerto suministrado o en un aeródromo suministrado. En puerto o, o aeropuerto suministrado. Vale. Vale, una regla de activación. En, fuera del mapa. Sí. Apple Hardware aquí. Sí, arriba. Este HQ, voy a activar su zona de, de control. Podría llegar a activar, pues a estos de por Moresby. Eh, bueno, estos son ingleses, pero supongamos que unidades am americanas que hubiera aquí en Port Moresby o incluso en toda esta zona. Bueno, sí. pues las reglas del escenario dicen que no, que tiene que ser eh, MacArthur, que es este de aquí, uh -huh. sí. eh, que las active. O eh, Gornley o Halsey en su momento que están aquí. Es decir, no, eh, solo puedes activar con... Con Nimitz solo puedes activar los que estén en las nuevas hébridas, por, por eh, cómo fu funcionaron esto, estas pilas. si se pueden activar con, con Nimitz, con el, el HQ de, de Pearl Harbor, pero eh, no se puede usar más que para, para activar esas pilas de ahí. Es decir, cuando se muevan esas a otro lugar ya no se pueden activar. Ya no las puede activar Nimitz, ¿no? Las tiene que activar eh, otro. Carthur, ¿Otro HQ? entonces eso es. Otra cosa importante, aunque no consigo cambiarlo y no sé por qué, aquí está la condición de coordinación entre la Marina y el ejército, tanto japonesa como americana. Aunque está marcado como que están en acuerdo estratégico, eh, en realidad no lo están. No lo están. están en eh, descoordinación o rivalidad de interarmas. Quiere decir que. El japonés o activa fichas blancas o amarillas, pero no las dos. No. Y el americano, o azules o verdes. Perfecto. Y los japoneses lo mismo, ¿no? El japonés o, o, o blancas o amarillas. Vale, no puede activar las dos a la vez. No puedes activar las dos a la vez. Entonces, o vas con unas o vas con las. Bueno, pues yo creo que estamos en, en condiciones de empezar a jugar. A ver qué tal, qué tal se da. Seguro que algún... Error cometeremos eh, reglas, pero bueno, vamos a intentar que salga una, una partida interesante. Entonces, lo primero es que vamos a coger cartas. Vale. Yo, como te digo, tengo la carta de. de Ofensiva futura. De... Yo tengo y la de ir. Japanese Contra la... a Island. ¿no? Tienes la de Savo Island y coges dos más. Cojo dos más, vale. Y yo cojo más uno, más uno. Vale, ya tengo tres. Y yo cojo dos cartas. Y yo tengo, eh, tengo dos cartas más una ofensiva futura. Vale. Oh. Muy bien, pues entonces vamos a ver la, la secuencia de, de juego. Vamos a suponer que ya se ha hecho. Sí, estamos en la fase ya de ofensivas, es decir, ya se ha hecho, se han colocado los refuerzos, se han colocado los reemplazos, se ha hecho la guerra estratégica. Esto ya se ha hecho todo en este turno. Empezamos en la fase de ofensivas. Una pregunta. Cuando bueno, tú vas ahora a, a usar la carta que has dicho, ¿no? La carta de, de ofensiva futura. Entonces yo, yo podría ¿no? usar la carta que tengo aquí de contraofensiva, ¿no? Podría tú usar, ¿tú puedes responder a la carta de ofensiva futura, se puede responder como si yo hubiera jugado una carta cualquiera. Es decir, aplican todas las reglas. Puedes intentar una intercepción con cartas, puedes intentar una intercepción con tiradas. Es decir, el hecho de que sea ofensiva futura no cambia nada de las reglas. Tú puedes hacer todas, tienes las mismas opciones que tendrías si yo jugara la carta directamente de mi mano. Vale. ¿Y en qué momento puedo jugar yo, justo cuando tú la juegues, puedo jugar la contraofensiva? ¿O no. no, no. No, las contraofensivas sí. se, se juegan. Después de que el contrario haya completado su ofensiva, es decir, no, haya vale. hecho todos los movimientos y declarado todos los ataques. Y entonces ahí es cuando, digamos que el, el juego normal es que tiras para ver si reaccionas, y si reaccionas, pues puedes reaccionar y, y, y digamos reforzar esas batallas. Y si encima tienes una carta de sorpresa o de intercepción o de lo que sea, pues mejor todavía. Pero. Digamos, que tú le dejas al, al otro hacer, planea, planea o planifica una operación, eh, pues esto que nos gusta hacer a todos, contando los, los puntos hasta exactamente los que necesitas para determinadas cosas, y luego el otro reacciona o no. Esa es la, 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 lo bonito de este juego, ¿no? Un poco como, como ocurrió en realidad en Midway, que los japoneses tenían planificada una... Operación al detalle, y los americanos sacaron una carta de intercepción con bono sorpresa. Uh -huh. Ese sería vale. el equivalente que ocurrió. Vale, entonces tú ahora juegas la carta, haces tus operaciones. Y tú decides. Y yo decido. Pero tengo que hacer una tirada. Tengo que hacer una tirada. Ahora, ahora, vamos, ahora vamos con ella. Ah, vale, vale. Vamos, vale, vale. Porque... Eh, como esto es un caso especial, lo, lo vamos explicando cuando, cuando... Vale, vale, perfecto. Punto, fase ofensiva, determinación de la iniciativa. Y además viene aquí explicado, el jugador con más cartas juega primero, a menos que su oponente elige jugar una ofensiva futura como evento. EC quiere decir evento, OC es valor de operaciones. Si están empatados, el japonés juega primero en, en, en empatados en número de cartas, el japonés fue primero en 41 y 42 y el aliado en 43, 44, 45. Entonces, yo tengo menos cartas, por lo tanto, tú tienes más cartas, jugarías tú, pero yo elijo jugar mi ofensiva futura y por lo tanto te robo la iniciativa. Vale, perfecto. Y entonces le doy a play event. Y aparece en ally discards. Si tú ves mi si accedes a mi mano y la enseñas, yo creo que sería bueno. Porque sí, ahí se, sí. se ve la... Esta operación West, West Tower, ¿no? Invasión de Guadalcanal, ¿no? Eso es para darle un poco de sabor al, al juego, es decir, puedes hacer lo que quieras con ella. Tienes por qué invadir Guadalcanal, que lo vamos a hacer en este caso. Vale. Y entonces dice, valor log activación, cualquier HQ. Puedo eh, activar el HQ que yo quiera. Uh -huh. Valor logístico, 5. Una carta normal por sus operaciones usaría el 3 en negro que hay arriba, pero como pone ahí valor 5, pues yo uso un valor de 5. Lo que uso como valor 3 es el rango de movimiento. ¿Te acuerdas que los aviones dan 3 saltos, los eh, barcos mueven un múltiplo de 5, en este caso 3 por 5, 15 casillas? Pues ese es el valor que uso. Para los movimientos, el 3, pero yo activo voy a activar 5 fichas más lo que me permita la HQ, inteligencia, ataque sorpresa. Si te fijas, arriba en la casillita amarillita pone sí. OC3F raya. Quiere decir, si yo jugara esto como operaciones, tú me reaccionas con un 3, tienes que sacar un 0, 1, 2 o 3. O un 0, 1, 2, 3, 4, 5, si he pasado por alguna zona de influencia de algún avión tuyo. Sí. Pero si la juego como evento, no puedes reaccionar mediante una tirada. Tendrías que reaccionar. Si quieres reaccionar, tendrías que tener una carta y jugarla. Bueno, entonces, yo juego aquí una carta, que es un ataque sorpresa, estoy muy contento porque tengo un ataque sorpresa. Entonces voy a planificar un ataque. Eh, pues. Eh, suponiendo que tú no, no me vas a poder reaccionar, aunque sé que tienes una carta que te permite reaccionar, por lo tanto, pues, eh, pues tampoco voy a jugar muy alegremente, porque en este caso lo sé, es decir, las condiciones del escenario hacen que yo sepa que tú tienes una carta azulita que te permite reaccionar a mi ataque sorpresa. En condiciones de Si no la tuvieras, no podrías reaccionar. trap no podrías reaccionar. Entonces, yo voy a activar 5. Como voy a activar, para marcar azul, Está aquí. Activo a MacArthur. Australia. Está en Australia. En eh, Australia. Pongo el rango de, de comando, aunque lo voy a quitar enseguida para que veamos que puede activar todo el mapa. Tiene 20. Eso es. Uh -huh. Entonces, pues puedo activar 5 más 2, 7 fichas. 7 fichas americanas. Vale, vale. 5 porque utiliza el valor logístico, como ha jugado el evento. Sí. Y como una condición que es máximo de una unidad de tierra terrestre. Puedo activar una unidad terrestre. Vale, que se supone que esa es la que va a, a invadir el canal. Entonces voy a poner una, activo el la tercera división de marines y activo mis portaaviones que están tocados. Una, Llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Y con esto pues tengo que recuperar Guadalcanal. ¿Y los barcos como vale. bien eran 15? 15? 15. 15 porque la carta es de 3. 3 por 5. El... Eso es. vale. Y los aviones pueden hacer tres saltos. Tres saltos. Bueno, entonces tú me puedes decir, oye, ¿por qué has activado la ficha de la primera flotilla de marines si no puede atacar Guadalcanal? Y de hecho no puede, como, tiene, como el 4 está entre paréntesis, puede moverse a una base que esté a 4, pero no puede atacar. No puede atacar. Uh -huh. Entonces, pues como yo espero... Eh, capturar Guadalcanal, lo que quiero es que en la vuelta a puerto ese avión vaya a Guadalcanal. Pues eso lo tengo activado. Es decir, no va a participar en el ataque, pero como está activado, tiene que volver a puerto. Y entonces, en la vuelta a puerto, yo espero hacer un salto y dos saltos. Espérate, me he perdido. Vale. Pero de este salto aquí no pasa por ningún aeropuerto, ¿no? Ah, no, no. utilizan la, la, el movimiento extendido, ¿no? Los cuatro, ¿no? Pues... Sí, eso es. Eso ah, es. Vale, ahora sí Pero no puedo hacerlo para atacar, porque no puedo atacar a cuatro porque está entre paréntesis. Mm. Pero sí puedo hacerlo para volver a puerto. Entonces, lo que espero es una vez que haya conquistado Guadalcanal, espero rebasar ese avión a Guadalcanal. Porque mm. la vuelta a puerto se hace con los puertos y aeropuertos que tienes incluyendo los que hayas conquistado en ese mismo impulso. Perfecto. De hecho, también espero poder rebasar todos mis portaaviones y llevarlos a, a la pomada. E, en este punto yo recomiendo ver el vídeo de Agustín porque es muy, muy ilustrativo de, de todas las opciones que hay. Mm. Voy a coger una opción un poco básica que además te va a dar, te va a dar que pensar. Y es la siguiente. Para desembarcar en Guadalcanal no tengo que hacer casi nada. Porque, como no hay un barco tuyo, no tengo por qué ir acompañado de un barco. Si hubiera un barco tuyo, sería obligatorio que fuera con un barco. De todas formas, voy a ir con el North Carolina. Por si acaso. Por si acaso. Como y bien. me voy a meter en Guadalcanal. Como yo tengo la. La carta de respuesta, ¿no? Puedo. Exacto. Podría activar a. A esta, voy gente, a... esta gente, ¿no? Que están aquí, ¿no? Exacto. Voy a coger a mis tres portaaviones. Uh -huh. Los voy a poner a dos hexágonos de Guadalcanal. Para que den apoyo aéreo. Voy a coger el avión de los marines y lo voy a poner aquí. Vale. De forma que. Cuando tome Guadalcanal, pues... Eh, si la tomas, sí. No, no. Eh, cuando, cuando tome Guadalcanal... La vas a tomar, seguro. Sí, sí creo que sí. Vale, vale. Y ahora voy a hacer una cosa con el North estos pobres, que, que ellos no lo saben, pero les voy a mandar a, a Rabaul. A morir. Morir a Rabaul, entonces uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es para, ah, que, para que yo no pueda reaccionar con esa gente, ¿no? Efectivo. Ah. Entonces estos te los espineo. ¿no? Te, te, te. Y entonces aquí es donde te pongo tu dilema táctico. ¿Vale? Yo ya he, yo he acabado, ¿vale? Tengo plan, de hecho, eh, ten, por hacerlo bien, tengo que declarar aquí. Un hexágono de batalla y decir que estos de aquí participan en la batalla A. Y de hecho, debería también aquí declaro un hexágono de batalla, que hexágono, hexágono B. Y esta ficha mía la digo que participa en la batalla B. En el caso de, un, de de las partidas que solemos jugar en PBM, el, si tú marcas por ejemplo A, sería la primera batalla que quieres resolver. Da igual, no no. no, no tiene que debería ser bueno eso ya como quedes con tu oponente. Vamos a ver. Claro, aquí el dilema es, ¿merece la pena, me merece la pena gastar esa carta cuando realmente. No te voy a poder responder, ¿no? Solamente tengo. Sí, sí puedes. Es decir, esta tú gente, tienes... ¿no? Eso es, tienes esta gente. O estos y estos, ¿no? Exacto. Es decir, o, claro, como tienes rivalidad interarmas, o con los de la marina, o con los del ejército. Y recordamos que no puedes reaccionar con los de Truk porque no están. Uh -huh. no, no han llegado todavía. ¿Por qué te podría interesar reaccionar? Pues porque si reaccionas el ataque lo vas a perder eh, sí o sí. Es decir, el, el, el Guadalcanal lo vas a perder. Pero me puedes tocar a alguno de los portaviones. Con esta unidad, por ejemplo, que está. que es reemplazable, ¿no? Exacto. Porque la, o, la, con... O, o con esta, bueno, con esta o con esta. Pero esta es más fuerte. Tiene 10. Bueno, lo que mis portaaviones tienen defensa 12, con lo cual tendrías que ir con los dos aviones. ¿Con los dos de...? Ah, ¿con este, ¿Este también llegaría? Sí, porque das tres saltos de cinco. Vale, tres saltos de cinco. Vale, porque serían... Claro, yo con... cuento, cuento los tres puntos de operaciones tuyo. Claro, entonces mira, este avión haría uno, dos, tres, cuatro y cinco primer salto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, por ejemplo, segundo salto. Y ya está a tres hexágonos de Guadalcanal, con lo cual le sobra hasta un salto. Entonces, viéndolo así, sí. sí me interesa. Si entonces yo ahora juego la carta, ya puedes jugar, ¿no? Bueno, tienes que decidir si la juegas o te la guardas. No, la ya juega. Digamos que otra opción, es decir, normalmente tú tienes tres, bueno, tienes, primero tirarías el dado, ¿vale? Y, y si interceptas bien, y si no, pues hay algunas veces, hay algunas cartas que te permiten interceptar antes de tirar el dado y otras que te permiten interceptar después de tirar el dado. O digamos, unas interceptar en vez de tirar el dado y otras eh, te permiten interceptar si has fallado la tirada. Ah. Esta, como no puedes tirar el dado porque estoy jugando una operación eh, sorpresa, sorpresa. Pues... entonces, bueno, pues tú decides eh, decía... jugar tu jugarla, decido jugarla y la juego como evento, ¿no? exacto la juego como evento y ahora está ahí en mi en mi exacto. en entonces, mi Japanese Discards vale, y entonces puedes activar aviones ahí. o barcos solamente puedo activar, bueno, puedo activar me interesa activar este y este, ¿no? que activaría con este HQ, ¿no? se supone, ¿no? o, no? o, o, con, o con este Ah, o con ese. ah, vale, que ese sí se podía Podía activar, lo que pasa es que su, las tropas y los barcos no podían mover. Vale, entonces yo activo, imagínate que tengo que marcarlo como activado, así o no. Y un botón derecho y pones activate. Vale, con el que está marcado en rojo ahora mismo, ¿no? Entonces yo marco las dos que activo, esta por ejemplo y esta, ¿no? ¿Eso es? Y ahora las muevo. Entonces, si esta, esta movería directamente, por ejemplo, una, dos y tres, ya estaría en rango, ¿no? Exacto. Vale, y esta daría, eh, haría por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y después haría 1, 2, 3, 4 y 5. Y estarían las dos preparadas. Correcto. Correcto. Vale. Y ahora habría un, dos combates, ¿no? Exacto. Entonces, eh, vamos a resolver primero el combate A. Vale, y yo tengo otra carta. Y tú tienes ahora que coger una carta, porque en esa carta que acabas de jugar pone Draw One Estratégica. Ah, vale. Yo ro robo una carta y si por lo que fuera, fuera una carta de reacción, que no... No, no puedes. Una carta recién jugada no la puedes utilizar. Vale, pero, recién yo, pero, 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 pero yo tengo una An que ya tengo desde el principio. Esa no sí sé si la puedo usar, ¿no? Para reforzar, ¿no? Un ataque submarino. No, estupendo, pues... Eh, ya, espera, es... primero, primero roba. Vale, yo primero robo. Ya he robado, que en este caso. Robó, si fuera de, de, de reacción, reacción, no la podría no utilizar. No la podría utilizar. Vale, está claro. Entonces, sí. ahora puedo utilizar el submarino de ataque, que sería como evento también, ¿no? Eso es, lo juegas como evento. Digamos que esta te permite lo siguiente: te permite. Si yo he declarado un combate, una de las, de las unidades navales activadas para el combate se puede, se hace la tirada. Sí. Si He usado una carta solamente, pero no he activado ningún combate. La he usado para mover fichas de puerto a puerto contra una unidad naval, pero tiene que haber sido activada por el impulso del jugador contrario. Es decir, no puedes decir, oye, pues digo, si la juego yo, oye, pues el Yamato. Si el Yamato no está activo, no puedo ir contra el Yamato. O sea, solo podría ¿Entiendo? atacar unidades que están activas tuyas, ¿no? Exacto. No. Entonces, entonces, vale. entonces, en este caso. Mi idea es intentar acabar con un portaaviones tuyo. Correcto. Fíjate una cosa, y es sí. que eh, pone que es durante la fase de combate, ¿vale? Antes de empezar el combate, con eh, el cual no, 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 se no contará el combate. Pero fíjate, imagínate sí. que te permitiera hundir el Northampton, ¿vale? Pero aquí solo se pierde un paso, pero imagínate que se perdieran los dos y pudieras hundir el Northampton, ¿vale? Sí, el que ha atacado um, Rabul, ¿no? Como es en la fase de combate, sí. tú ya has hecho tus activaciones, por lo tanto no te permitiría eh, liberar esa pil. Mm, vale. Porque es en la fase de combate y antes ha ido la de activación y movimiento. Vale, ya ha acabado la activación y movimiento y ahora pasamos a la de combate. Perfecto. Vale, pues elige... Entonces yo voy a, por ejemplo, quiero eh, quitar al Enterprise. ¿Vale? Bueno, primero tiras y luego elimino. Bueno, primero tiro. Vale, te voy a sacar de un 0 a un 4. Vale, sí. yo tiro y eh, lo elimino. Muy bien, pues botón derecho. Le doy, le doy a botón derecho y le doy a eliminar. Muy bien. Vale, y esa tú después la puedes reemplazar, ¿no? Si, con reemplazar. tu puntos, ¿no? Si por quieres. Tu... Que, que re, pero... Uh -huh. ah. Vale. vale. Y ahora ya resolvemos el combate, ¿no? Eso es. Entonces, eh, voy a sacar las, las fichas. Vale. Yo tengo los dos aviones. Esto. Más, más igualado de lo que debería. Yo tengo 8 8, 16. Yo tengo 32. Yo y tengo tú tienes. 20. Eh, 20. Entonces. En eh, el aire Naval. No, es, no tengo un más 3 porque no es ataque sorpresa. Si fuera ataque sorpresa, no hubiera jugado la carta, tendría un más 3. No, no en... Ataque sorpresa porque yo te he jugado esta carta, ¿no? Exacto. Ajá. No es el año 43, ni 44, ni 45, por lo tanto no tengo un más 1 o un más 3. Fíjate que tú tienes el, el último punto que pone aquí un eh, modificador del evento. Tú tienes un más dos, creo que para los cruceros, pero como no tienes ningún crucero participando en, el, en la batalla, pues no puedes usar ese. Vale, el evento me dice que tengo un más dos si tuviera crucero, pero como no tengo crucero, me, me aguanto. Sí. Vale. Tenemos una tirada cada, cada uno. Tú. Es primero yo que soy el atacante. Dos. Entonces, dos que es una mierda. Y yo tiro un dos, que es una mierda también, pero bueno. Muy bien. Pues tú me has hecho un 2 es un cuarto. Con lo cual tú me has hecho. Un cuarto cinco. de 20 son 5, ¿no? Y yo de 16, de 32 te he hecho 8, que tampoco es nada. Exacto. Tanto pues. No ha pasado nada. Nos miramos y entonces ahora vemos quién ha ganado la batalla aeronaval. Sí. Y la batalla aeronaval la ha ganado el aliado porque tiene más puntos de fuerza que quedan en el hexágono. Vale. Yo tengo 32 y tú tienes 20. Yo tengo, tengo que devolver la... Me tengo que retirar, ¿no? Bueno, eh, ahora ¿Tú, lo tú que darme. ocurre... Espera, no, no. Ahora lo que ocurre primero es que hacemos el combate terrestre. Ah, vale. Primero el combate terrestre. Primero el combate terrestre. Modificadores. El terreno de esto es mixed, por lo tanto yo tengo un menos 2. Estos están aquí. No mixed, menos 2. Pero como yo soy el único que tengo unidades navales en el hexágono, tengo un más 2, por lo tanto 0. Tiro con un, tiro con un 0. Tiro. Y es un 4, que es un resultado de 1. Es decir, te hago 12 bajas. Yo, como, como estoy desembarcando, tengo la mitad de mi defensa. Es decir, mi defensa es 6. 6, Vale. Yo y tengo tú que tienes. Tirar ahora, ¿no? También. Tú tienes un más 3 a tu tirada, porque yo estoy usando eh, transporte anfibio. Entonces tiro con un más 3, ¿no? Tienes con un más 3. Entonces tengo, he sacado un 9. Vale. Ah, no, no es un crítico. Un crítico tiene que ser sin modificar, ¿no? Pero solo es el aeronaval. Ah, el aeronavable. Solo... Vale. Bueno, la 9, que es 2. Es decir, me haces cuatro bajas. O sea, nada, ¿no? Como yo tengo 6 de defensa, pues yo te elimino a ti y voy aquí Eliminate. Uh -huh. sí, y controla, me quedo. canal. Me, y me quedo en el examen. Vale, ahora vamos con el, el Northampton, este, el pobre que ha ido aquí a morir. A morir. Entonces, tú tienes. 8 y 12 20 y 10 30 y 16 46 y 4 50 si no me equivoco que okay, va a morir seguro ¿no? bueno lo que puede ser es que con un poco de suerte solo le das la vuelta no sé 50 okay. un cuarto de 50 son 12 que no, no da para darle dos vueltas okay. bueno Entonces, para... Tiramos, eh, no hay modificadores. No. ¿Tiras tú ¿no, primero? Modificadores, tiro yo primero. Un 3, que y es yo... eh, medio. Y yo he sacado un 8, que supongo que te gira un... la unidad, ¿no? No, me, me haces 50 bajas, por lo tanto te da para girarla y para eliminarla. Ah, 50 bajas, vale. Vale, vale. Ha muerto. Sí. Y yo te hago la mitad de nueve, que son cinco, y que no me da para nada. Entonces, este lo puedes eliminar. Entonces, ¿sí? Haces tú primero la vuelta base. Primero yo la vuelta base. ¿no? A ver, hay una cosa que te digo también. Sí. Conviene dispersar las fichas. O sea, colocarlas todas ¿No? aquí no interesa. La que tenías en Vogelkop o en VIAC, no me acuerdo dónde estaba, ahí está bastante bien, porque si no yo te puedo... Si tú no tienes una zona aérea, es más difícil reaccionar. Entonces yo puedo venir con este, con este de aquí y hacerte un desembarco por aquí. Si tienes una ficha aérea, pues ya es más complicado. Porque es hoy. Entonces, esta podría haciendo, haciendo la vuelta, el mismo tres saltos puede volver Eso. aquí. Eso. Entonces, está es. Aquí, por ejemplo, ¿no? Eso es. Y la otra, pues, la puedo colocar. Ahí quiere? ya tienes que decidir, por ejemplo, si quieres ser. Ahí tengo agresivo. Zoe, ¿no? Zoe, ¿no? Si quieres ser agresivo, este es un, este es un buen sitio. Mejor que... Ahí que tengo un puerto, ¿no? Eso es, porque es un... Recuerda que yo tengo que conquistar puertos. Entonces, bueno, no, no sé, eh, también pones una Zoe sobre Guadalcanal y me obliga, me pones presión sobre Guadalcanal. Si yo no pongo aviones, estoy sin suministro y sin activación. Vale, pues voy a ponerlo ahí. Vale. Vale, entonces, eh, no hemos eliminado al Northampton, que lo voy a eliminar. Uh -huh. voy a Vale, yo voy a hacer lo siguiente. Yo en North Carolina lo voy a meter aquí. Siempre es bueno tener un barco en el puerto. De esa forma obligas a que el que venga, venga con un barco. Si no viene con un barco, no puede desembarcar. Vale. Y de hecho, si no vienes con un portaaviones, si tú no tienes ZOI, tampoco puedes entrar. Es decir, voy a activar las ZOIs si y lo... te lo explico. Si este avión tuyo no estuviera aquí. Sí. Y yo te adelanto que voy a poner este Marine aquí que me lo, me lo preparé, ¿te acuerdas? Este, este, sí, está activado, está 4. Entonces, tú no podrías pasar por aquí sin negar mi Zoy. Y para negar mi Zoy, lo que tienes que hacer es que la ficha de tierra venga apilada con un portaaviones. Vale. Es la forma en la que va, digamos, como rompiendo las Zois. Vale. Pero, pero si pones este aquí pues digamos que te es más fácil, ya, ya tienes peleada esa, esa zona de riesgo. Yo voy a poner este portaaviones aquí y este portaaviones lo voy a poner. Vale, entonces ahora eh, ya lo hemos hecho, hay un botón aquí con una escoba que te desactiva todo, te quita los marcadores y pasamos al impulso del japonés. Vale, lo mío va a ser mucho más, mucho más sencillo. Bueno, espérate que, que no he leído todavía la carta que, que he robado. Eh... Tú dime si eh, depende de lo cómodo que estés, si quieres intentar tú. Yo te voy, tú pregúntame si quieres decir ahí qué tienes. Es una pila muy fácil de bloquear. Es verdad que yo tampoco, bueno, te la podría bloquear con un con alguna ficha inglesa si tengo por aquí, pues podría sacrificar, pues sacrificar este avión luego eh, este punto por Moresby está muy débil no es como para atreverte a atacarla desde aquí pero tú tienes fichas aquí por ejemplo que hay 18-12 eh, o sea que, que puedes ir a zurrarte agua del canal o ir por aquí e intentar atacar esto o atrincherarte entonces tienes opciones de prepararte para la defensa de pues si tienes una carta de guerra en Europa la puedes jugar pero a lo mejor la puedes jugar más adelante si prefieres recolocarte puedes intentar un ataque sorpresa a algún portaaviones que esté solo y pensando que yo pueda no reaccionar este portaaviones la verdad es que lo he dejado aquí un poquito tal pero bueno si lo quieres cambiar no 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 bueno, tú verás. No, eh, bueno ya jugar una carta Creo que voy a jugar esta carta. Perea intervención que es lo que hace anular la rivalidad, oh, ¿no? Bueno, bueno, pues fíjate. Como lo no has jugado como evento, puedes tirar una carta de tu mano y volver a coger la de reacción sorpresa del eh, que acabas de jugar. Pero ya sabrías que tengo esa, ¿no? <laughs> no, voy a, no voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a escucha, escucha dime, no dime. lo sé. No sé, no, no lo sé. Coges la que quieras. También podrías coger una de las de la de hundir portaaviones por ah, ejemplo ah sí podría coger ah vale vale cualquiera de la, des... de las que he descartado sí sí lo único que me tienes que decir si lo haces pero no me tienes que decir cuál coges pero claro tendría que descartarme la que tengo ahora mismo no una que no te guste que tengas en la mano que además me queda una y que, me, que... me gusta <laughs> así que no la había descartado más que las que hay en las que hay en discard son muy potentes eh o sea, cualquiera de las dos es de primera división, pero oye, tú. tú yo, mismo. Creo que, yo creo que me voy a quedar con la que tengo. Hay coordinación entre el ejército y, y la flota, ¿no? Exacto. La flota y los aviones de la Armada Imperial. Vale. Muy bien. Te, toca, te queda una carta, ¿no? También. Te, queda una te carta. quedan dos. Ah, te quedan dos cartas. Ah, sí. vale, vale. Pues mira. Yo voy a jugar. La verdad es que el juego me, me, me está gustando bastante. ¿eh? Es espectacular. Voy a jugar una carta como ofensiva futura. O sea, la vas a guardar. Eso es. Para próximos turnos. Entonces, ahora ya me, me, me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Vale, ah, ahora, ahora me toca a mí, ¿verdad? Ah, ya es más complicado. A ver si lo hago bien. Yo tengo aquí una carta que es esta. Te la voy a enseñar. Vale. vale. Esta que está aquí, que es una. Claro, mi duda es si jugarla. Porque no he leído el texto, pero no, 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 no entiendo muy ¿Vale? bien. Vamos a ver. Sí. Esta es una sí. carta de. Es una carta o de 3 o de. o, o de 4, ¿vale? Entonces, si la juegas de 4, 4 más 3 de la flota combinada, son 7, puedes activar 7. ¿Vale? Pero fichas. La puedo jugar, ¿no? Que, o sea, el... Sí, sí. Las sí, unidades navales de portaaviones tienen su ataque a menos 2, con lo cual tú puedes activar 7. Ah, una cosa muy importante que he dado por sentado. Cuando uno... A ver, hemos dicho que es diferente una, ofen, una operación que un evento. Cuando la juegas como la operación, la juegas por el número y si juegas el evento, juegas por el texto. Eso es. ¿Correcto? Sí, sí, eso lo tengo claro. Entonces, además de que tienen... Diferentes activaciones, diferente número de intercepción, etcétera. Hay una cosa muy importante, y es que en una operación, es decir, cuando juegas por el número, por el 3, solo puedes declarar un hexágono de batalla. Cuando juegas un evento, puedes declarar tantos hexágonos de batalla como quieras. En este caso. En este caso, yo hipotéticamente, podría activar 4 más 3, 7. Eso es. Siete fichas. Y podría intentar hacer lo que tú has hecho. Es decir, y, y imagínate que quiero atacar Guadalcanal. Pero claro, esta gente está aquí. No, lo, no los pillo. ¿eh? No, sí. ¿Me, ¿Me dejas que te la juegue? Sí, sí, vale, vale. Venga. Déjame, déjame que te la juegue. O sea, para que veas cómo es esto, ¿eh? Sí. Mira, hay una voluntad política de, de esta del Americano que es si le dejas sin portaaviones pierde un punto de voluntad política. Vale. ¿Te Entonces, te quedan imaginas, dos. Me quedan dos. Ah, y además vale. están a la mitad, o sea, están girados. Y sí, además sí. atacan a seis. Y además tampoco están súper defendidos. Que vayas con 24 a la mitad y 24 son 16 más 8. Y además puedes activar ej ejército y para, marina. Para cargarme este. Con lo cual, fíjate que con que fueras con esto y con esto, pues ya lo tienes. Porque a este no, este no llego. A este no, te lo, no lo vas a poder hundir, porque no. a menos que sacaras un crítico, porque hay dos aviones apilados con él, tendrías... Necesitarías 32 puntos, pero bueno, 32 se pueden conseguir. Tre necesitarías 32 puntos para llegar a él, porque necesitarías girar primero los dos aviones. Sabes, 10, 10 y 12 necesitarías, pero bueno, 32 se puede hacer. No, el pero problema... mi, mi, lo que yo he pensado, lo que yo he pensado es, por ejemplo, hacer lo que tú has hecho, mandar un crucero, ¿no? ¿Hay cruceros aquí? Un, era, eh, sí, algún crucero como el Nachi. ¿no? Sí, que el llegaría todo. y de esa manera el... anulo la posibilidad de que me vayas a reaccionar, ¿no? Con ese portaaviones. ¿no? O el Tenryo que vale 4. Ese, ese, vale, que vale 4, ¿verdad? Y ya, y ya, y a lo mejor podría atacar Guadalcanal hacer, una, hacer una, un desembarco en Guadalcanal y atacar aquí, ¿no? Eso es, eso lo puedes hacer esa es una idea buena, eh, tendría lo que pasa es que... En lugar de atacar eh, por Moresby sí, de esa manera es, recuperaría a Guadalcanal y te a, 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 quitaría un, un portaaviones No sé cuál me gusta más, si Guadalcanal o por Moresby piensa que por Moresby la ficha es una 3-5 con un solo paso y la de Guadalcanal es una 12-12 que es más complicado. ¿no? Sí, claro. Ahí, efectivamente, tienes. De, déjame que te haga otra opción. La, la tuya está muy bien, ¿eh? O sea, y, y me parece fabulosa. Y, y de hecho, me gusta. Yo iría más antes a por Moresby que a. A por Guadalcanal. A, a Guadalcanal. Pero fíjate una. Imagínate que vas a por. los... Por, también por hacer el ejemplo, ¿vale? Imagínate que vas a por los portaaviones. Dices, mira, sí. con este y este, 16 y 8, 24. ¿Vale? Y con 24, vale. con un 50% ya lo estás atacando. Ya lo elimino. Y luego dices, voy a por el otro portaaviones. Y hemos dicho que necesitamos 32. Pues tienes 10, 22. Y fíjate, este desde aquí. Llega. Llega, a mitad. Aunque ¿Pero esté, es que es... este avión está aquí? Sí, porque... ¿Pero tú Tú puedes reaccionar ¿no? después, puedes intentar hacer. Este de aquí sí. nos lo traemos también aquí. Uh -huh. Ya hemos activado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uh -huh. Y nos falta uno. Y con ese uno cogemos el Tenryu y nos lo llevamos aquí. Y estás atacando. Ah, pero no, no. A ver, esto sería para intentar fundirte los portaaviones. Pero es verdad que puedo reaccionar con esto. Por eso, agua del canal, y... a lo mejor podrían mandar. Podrías mandar. Claro, tú solo puedes reaccionar o con las de tierra o con las de. Tú no puedes reaccionar con los dos. Puedo reaccionar con los ingleses. Pero es solamente con unidades de, de tierra. De Egipto de Tierra, ¿no? No, porque los ingleses tienen aquí. Hay un avión aquí. Hay un barco aquí. Y el Anzac. Ah, el vale. No me equivoco, el Anzac puede activar. Tendrías el que sacar ANZAC. un 7 o menos. O sea, es muy fácil. Puede que pueda. También a un bueno, un 9 porque vas a pasar por Zoimía. Uh -huh. O sea, está muy bien, pero el Anzac puede reaccionar y puede activar ingleses y americanos. Pero si lo ataca, ya no puede, ¿no? Si baja. Sí, si lo atacas puede, lo que no pueden son reaccionar las fichas que estén ahí. Ah, él sí puede activar a otras unidades. Que en este uh, caso, lo más, lo más acertado es jugar la operación, el evento. El evento. Y, y yo, antes que aguada el canal, que también puedes ir, creo que me iría por Moresby, porque es que está muy poco defendido. Uh -huh. Aunque es verdad que yo podría intentar... Podría intentar hacer una reacción especial y mover uno de los cuerpos de ejército, este cuerpo este cuerpo americano que tengo aquí, podría mandarlo para que defendiera. Si, si, si me sale la tirada, que me va a salir. O sea, que no es tan. No es tan fácil. No, no es tan fácil, pero bueno, estamos haciendo un ejemplo y, y así se ven todas las posibilidades. Porque esta, por ejemplo, esta unidad no llega a por Moresby, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pero puede pasar por aquí al lado, ¿no? Por aquí puede pasar. Sí, claro sí. Mientras tengas, mientras pases por zois tienes que mirar que las zois estén. No, es que no va a poder pasar. Sí, sí va a poder pasar porque este amarillito Sí, Cancela mi Zoe. ¿Pero por aquí encima puedo pasar? Sí, es un hexágono de agua. Ah, vale. vale. Y, está, y está tu Zoe. Por donde no puedes pasar es por aquí. Vale. A menos que vayas con un portaaviones de la mano y no tienes un portaaviones. Estoy pensando en, en concentrarme en Pores, por Moresby. Sí. Y mandar dos. Mmm... Dos barcos, creo, pero uf, no sé. Aquí, uno aquí y otro aquí para evitar que esos aviones americanos me puedan fastidiar el ataque. Correcto. Eso o sea, tiene todo. Por, por ejemplo, o sea, utilizaría yo el HQ de, de aquí que está aquí en el norte, ¿no? Entonces te, podría activar siete unidades, ¿no? Eso es. Vamos a ver. Entonces, vamos a, vamos a empezar por lo más sencillo. Que sería esta, por ejemplo. Yo voy a hacerlo de manera. Así sí. no se haría, ¿no? Primero, sí. se, primero se activa, ¿no? Y sí, después sí. se mueve. ¿no? Mueve primero y activamos Bien. después. Voy a moverlo para. Así, para verlo sí. yo también más claro. Y esta, por ejemplo, la enviaría aquí. Y esa anulo a esta gente, ¿no? Y cojo esta, que también es más de deblita, y la muevo aquí, ¿no? Exacto. Porque son tres, son quince, llegan de sobra, ¿no? Porque podían pasar por aquí encima, ¿no? Pueden pasar por cualquier sitio. Esto solo, solo afecta, es decir, el que tú hayas pasado por mis zonas solo afecta. Si no está anulada, no puedes ir con una ficha de tierra para desembarcar. Y ahora lo, lo único que has hecho al pasar por ahí es que has hecho que tu 7 sea un 9. El, el de intercepción. Vale. Tu 7 ahora es un 9, que, por cierto, un 9 es pifia y, y es fallo. Vale. Me quedan cinco unidades. Cinco unidades. Y con esas cinco unidades. Una podría utilizar a esta, esta potente, ¿no? Porque esta es más potente, ¿no? Esta sería la que desembarcaría aquí. ¿Vale? Este, voy a activarla también para que se vea. Entonces me quedan cuatro. Y ahora apoyaría. Apoyaría con. Aquí me interesa llevar barcos. Debería una? llevar por lo menos. Por barco. lo menos debería. Un barco, porque si yo llevo barcos, si no, no puedes desembarcar. Vale, pues entonces este aquí. Entonces tengo una, una, dos, tres, cuatro. Y ahora activaría dos aviones. Pueden ser estos que son más poderosos, ¿no? Que llegan. ¿Tienes uno de, debajo del Nachi tienes uno de 16 ¿De, ¿Debajo de dónde? Ah. Del Nachi. En Rabaul tienes uno de. Aquí tienes uno. De 16. Ah, vale. Este, por ejemplo, que no solamente lo tengo que activar, no lo tengo ni que mover porque está en rango, ¿no? Eso es. Y me he quedado. Eh, con ese avión tienes otra posibilidad muy divertida. ¿Con este? Sí, que es atacar aquí. Ah, es verdad, Es verdad que se me había olvidado. Entonces, este atacaría aquí. Que no hace falta sí, no, moverlo. Sí. No hace falta moverlo. No que me ha llevado el portaaviones. Vale. Y ahora este. Este, por ejemplo, lo podría llevar. Haría uno, dos y tres. Uno, dos y de aquí podría Correcto. atacar aquí, ¿no? Eso es. <laughs> es que tiene muchísimas posibilidades. ¿eh? Sí, sí. Y no sabes. Claro, la gente que haya jugado mucho y que lo haya estudiado mucho sabrá cuál es la más idónea, pero nunca sabes cuál. Es que no sabes cuál es la más idónea. <laughs> ¿No puedes activar un.? un eh, no más, si sí, me equivoco. Que tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y me queda uno todavía? Ah, sí. Eh, pues. Eh, Podría activar este. ¿Sabes? Pues, para atacar este también, ¿no? Y asegurar, o, para, o para asegurarte. Aquí está este. Sí, pero yo puedo algo. Podré llevar. Ah, este, por Me ejemplo. Puedo, por, lo menos, por lo menos puedo llevar, mira, puedo llevar el, el, el Kent, lo puedo llevar, que está ahí. podría colocar aquí, por ejemplo, ¿no? ¿No? Bueno, sí. O colocarlo encima para que sea más claro. O, o lo pongo no, después no, como no, A. ¡Ah! Se marcan como batallar. ¿no? Por ejemplo, aquí lo pongo eh, Place Battle Marker, ¿no? ¿No? sería la este sería el el a y este sería el a no, place button, ba, que no. el battle marker aquí está esos son el a eso es este sería el que ataca el portaaviones Lexington que para colocar place battle marker el, el, el marcador ahora seleccionas el marcador y le das a la letra b espérate. no no lo que tenías hecho ponle el marcador de batalla Vale, y ahora. Pinchas en el marcador y, y, le, y le das a letra B del teclado. Ah, vale, muy bien. Vale, y después ya, esta sería la batalla, esta que está aquí, en las hébridas, sería la batalla. ¿Tienes que, marcar, C? tienes que marcar, espera, tienes que marcar aquí también esto, ¿Cuál? ¿sí? Ah, vale, sí, se me ha olvidado, esta es la B, vale. Y esto es muy útil después para... porque si no es un jaleo. Entonces esta sería la Place Battle Marker y sería la D. D. Ah, vale. Entonces el hexágono de backer talla se marca con, con un cuadro más grande y con uno más pequeño las que están apoyando. Vale, perfecto. Ahora te tocaría a ti eh, la eh, reacción, ¿no? Eso es. Entonces lo primero que voy a hacer es tirar para ver si puedo reaccionar. Que con es... Con reacciono. Claro, yo puedo reaccionar con cinco fichas. Uh -huh. Y entonces voy a reaccionar con esta. La voy a llevar allí. El... No la he visto. ¿Cuál, cuál? Visto. ¿Esta de aquí? Ah, vale. Ah, que la ha activado, vale. Que no activado. La he con la, el cuerpo este que me ha dicho que iba a llevar a por Morisby, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Vamos, vamos a hacer también otras cosas bien. Uh -huh. Yo he usado un punto. De desembarco, de, de, bar, de barcos de desembarco para llegar a Guadalcanal. Sí, que no te lo has quitado antes. Y tú ahora mismo has usado dos. Porque cada paso de una unidad grande son dos. Es uno, perdón. Vale, el ejército que he llevado a por Moresby. Vale, he consumido pues dos. Mí, entonces a mí eh, solamente me queda uno. Importante. ¿Y, y cuando pasa Bien. el siguiente turno, yo recupero. Tú recuperas y yo me sumo uno y recupero. O sea que vuelvo ¿verdad? a tener siete, ¿no? Eso es. Ah. Si no lo impiden los sumaremos. Sí. sí, vale. Entonces yo estoy pensando, vamos a ver, yo puedo reaccionar con estos de aquí, con estos de aquí. Lo bueno de este, de este, incluso con esto, o sea, yo tengo tres pilas ahora mismo con las que puedo reaccionar. Uh -huh. es este. Vamos a comprobar las ZOIs. No haga nada, efectivamente. Entonces, no puedo mover ni este cuerpo, ni esta división si la puedo mover, porque es una división, esta es 9-12, un la otra es 11-12, nada, no nada. Podría llevar esta ficha de marinas porque es una brigada que ocupa uno, esta ficha de neozelandeses, porque es una división y también ocupa uno. Podría lle llevar esta, eh, este cuerpo americano reducido, porque solo es un paso y ocupa uno. Pero no podría llevar ni este cuerpo inglés, ni este cuerpo inglés, porque ocupan dos pasos. A ver, que no me he enterado. Entonces, tú no consumirías. Yo, yo si quiero ir ahí, tengo sí. que consumir un punto anfibio. Si quiero ir a defender eso, tengo que... Eh... Consumir un punto. Eso es. Y hay una regla que dice que solo se puede usar un punto como reacción. Un punto naval. Además solo ah, tengo uno. Pero solo se puede usar uno. Entonces, o mando una división o una brigada que ocupan uno, o mando un cuerpo reducido que ocupa uno. O sea, solo puede mandar una ficha. En este caso. Eso. Vale. Importante. Lo siguiente es que. Eh, si yo quisiera mandar el Kent, que no lo voy a mandar, tendría sí. que haber activado el HQ conjunto El Lanzar. El ANZAC, ¿no? Pero este solamente Porque tiene un puntito y no te permitiría activar me tantas unidades. Cuatro. Bueno, me permitiría activar cuatro. cuatro. Si yo no. Voy a activar. Voy a activar pero en realidad me da igual porque es que no tengo. Es decir, si solo puedo transportar una ficha y todas las demás Ah, bueno. Y luego tengo aquí esto. Pues mira. Vamos a jugar. Vamos a jugar aquí, a jugar. Voy a activar el Anzac. Aunque esté siendo atacado, se puede activar. Uno más tres, cuatro. Y voy a activar a este americano que está aquí. En este caso el lanzar lo puede activar porque como tienes un avión ahí, yo no te y no te la anulo, ¿no? Por eso, ¿no? Exacto. Eh, vale, vale. Puede... Y entonces voy a activar al North Carolina y voy a activar al Kent. Vamos a mandar ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, ¡No puedo porque tengo rivalidad interarmas Claro, es verdad, que es importante. Así que volvemos al plan original. Venga, Voy, voy a activar el, el ANZAC. Y voy a activar el North Carolina. Voy a activar a los neozelandeses. Y voy a activar al Kent. Son como ese ANZAC que es conjunto, puede activar a todos. Me encantaría llevar este avión, pero fíjate que no puede. Aunque podría mover 1, 2, 3, 4 y venir aquí. Luego no puede participar porque 4 es un rango extendido entre paréntesis. Este solo sirve para defender Guadalcanal y dos hexágonos, pero no puedo. No puedo ni defender aquí ni defender aquí. Y por, no la, y por la rivalidad también. ¿no? Y por la rivalidad. Bueno, no, porque he activado solo de la Marina. He activado. El ah, Master al final Online. he activado solo la Marina. Vale. He activado los neozelandeses que son de la Marina y, también. No, son neozelandeses. Son ingleses. Y no les afecta. Ah, vale. Eso no les afecta. La rivalidad es americana, vale. no. Sí. Vale. El inglés no tiene esa rivalidad. Exacto, vale. Podría haber llevado en vez de los neozelandeses, podría... Ah, mira, voy a, hacer, voy a hacer esto, a ver qué te parece. Y voy a activar, como tengo cuatro, voy a activar a los marines que están en Guadalcanal. Ah, lo va a activar. Sí. Pero te lo va a llevar de ahí. Sí. Ah. Qué bien. Y entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a coger al marine de Guadalcanal y lo vamos. Que me cuesta. Ah, no, no, no puedo, no. Joder. No puedo moverlo porque solo tengo, puedo reaccionar con un punto de. de, de, ¿Pues si te de cuesta... sí. Ah, no, se si cuesta uno, claro. Y no... Me, me, vale, pues nada, venga. Los neozelandeses en North Carolina. Los sacamos aquí, además, si no me equivoco, hay unos avioncitos australianos. y Entonces vamos a resolver primero la batalla aeronáutica. Yo tengo aquí metido ese. Sí, sí, otra, otra, sí. Ese. Y estos dos que están aquí. Eso es. Vale, yo tendría... No ha hecho a... 32 tendría yo, ¿no? tienes 32 y yo tengo 29, ¿no? 29. Pues. Tiro yo primero, ¿no? no tenemos modificadores, ¿no? Aquí no hay modificadores. No tenemos modificadores. En la aeronávola hay muy pocos modificadores. Sobre todo si hay sorpresa y, y si hay. Y si es a partir del 42. Pues entonces, tiro. Y saco un 3. Pues... Un 3 es medio resultado. Me has hecho 16 bajas. Vale. Y tiro yo y hago un 7, que es una baja. Una baja, que giro una unidad, ¿no? Pero las tiro yo. Ah, vale. Entonces tú primero, yo te hago 29 bajas. Y tú me haces 16 bajas. 16 bajas sería o pierdes el Kent, no, o, no. acuérdate ah, sí, que sí. para girar uno reducido tienes primero, tienen que estar todos reducidos. Entonces, lo más normal con 16 bajas que te es que al North Carolina. North Carolina. Vale. Porque es que ni siquiera el, el australiano y el Kent eh, son 18. Sí, sí, Entonces, es la única combinación. La combinación es, es el girarme en Carolina. Y yo con 29, joder, también es mala suerte. Que tienes 10-10-10. ¿Sabes? Me giras dos, ¿no? Sí, pero fíjate que, que es 10-10-10. O sea, que, que, que tu, tu defensa es 30 y yo te he hecho 29 bajo. Por uno no me ha girado 3. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer... Es que te voy a girar los dos aviones y así te obligo a gastarse a gastarte esos puntos que tienes de que tienes de reemplazos navales que solo son de reemplazos aéreos que solo son dos. Se supone que la batalla la he ganado yo, ¿no? Pues tengo más puntos, ¿no? Pues ahora mismo tú tienes eh, 25, 22. Tú ¿Serio? Sí. <laughs> espera, espera. Entonces no. vamos a vamos a hacer aquí a ser... Ah, vale, vale, vale. O sea, no, así también. Sí también sigues teniendo 22, 17, ¿no? 17, 22, sí. Ah, joder. <laughs> pues efectivamente, has ganado la batalla, con lo cual se procede con la batalla terrestre. Y entonces en la batalla terrestre Tenemos Yo tengo 18, pero tengo La mitad de defensa, ¿no era? Como yo he reaccionado. Y, bueno, sí, pero yo ya tenía, con lo cual estás desembarcando, sí, correcto. Entonces, yo tengo un más 3 porque tú estás eh, desembarcando. Usando, desembarcando. Y tú tienes un menos 3 porque estás desembarcando en montaña, que está prohibido, excepto que sea por mores. Y después tendré por tener barco y aviones que tú no tienes. Pero es que yo sí tengo. Ah, no se han retirado. Ah, que vale, es que, vale, no. que es, es todo a la vez. Vale, vale. Entonces tengo un menos 3 y tú tienes un más 3, ¿no? Eso es. O sea que es un poco chungo. Bueno, pero había que intentarlo y está, y está muy bien. Y nos hemos venido aquí, no, me tenías aquí cojonado Venga, dale, dale. Un menos 3. Buah. Pues un 0 que... Que es. Eh, creo que son 5. A ver cómo el redondeo. Hay una tabla donde te lo redondeo. Entonces un son 18 son 5. Con lo cual me vas a eliminar la brigada de por -Mores. Vale. Y yo tengo 12. Que con un 8 es 1. No, un 8 son 1 y medio. Que son eh, 9, 3, 12. Son 18 y como tienes 6 te voy a eliminar... Girada y girada. ¿O sea, muere? Sí. Joder, tío. Palo, ¿no? Fuerte. Sí, porque son... Fíjate, son 6 porque va a la mitad, porque está desembarcando. Y otros 6. Vaya, Palo. Bueno, pero... Y a mí me has eliminado... Una brigada. Una brigada y este se queda Joder. Bien, Ahora, pero aún te queda mucha tela que cortar. O sea, aquí me estás. Ahora vamos contra el portaaviones. Y ahora los, los aviones que han intervenido, ahora no sé. Todavía no se recolocan. Al final, al final se recolocan porque no sabes qué, qué hexágonos puedes haber ganado donde puedas recolocar. Es decir, si hubieras ganado por Moresby, esos aviones lo típico es recolocarlos a por Moresby, como hice yo en Guadalcanal. Entonces, hasta que no se resuelva la batalla, no se mueve eso. ¿no? Entonces, ahora vamos. vamos a ver por Dieciséis. portaaviones, ¿no? 16, pero no contra 8, sino contra 6, porque te acuerdas Una que cara. en tu evento, Tu evento... y entonces con que necesitas sacar un 1 un, un para, para hundirme el portaaviones, que estaría muy bien. 9. Con un 9 me lo has hundido y además. Si hubiera más barcos, podrías elegir, saltándote las reglas, cuál es el que el... podrías ir a por uno tocado. En este caso, no. Y ahora tiro yo. Y te hago un 1 que es un cuarto. Un cuarto de 6. Son 2. Con lo cual, pues me ha hundido el Lexington. Y no te he hecho nada. Vamos con la batalla C. Si sacas un 9, me hundes el Wasp. No, no me hundes el wasp. No. Si sacas un 9 te puedes saltar las reglas, ¿vale? Ahí puedo cargarme el guas. No, porque no tienes 12 impactos. Si no llegas no, a tener no, no. impactos, lo que haces es que tocas el que menos defensa tenga, con lo cual podrías elegir la, los, los de dos motores o los de cuatro. Vale, pues hago la tirada. Eso es. He sacado otro oh. 9. Bueno, pues, pues no me has hundido el WASP porque está protegido. Pero si quieres la 13 fuerza aérea, la giras. La 13, ah, esta la giro, ¿no? Eh... Mi... Luis, ¿La, de las dos, no, no. la otra es más potente, aunque la vaya a recuperar. Y, y yo, yo tengo 20, 22. Tienes que, tirar, ¿no? Tienes que tirar tú, ¿no? Hay un cero es que, son... que es. Pues la cuarta parte de 22, que es 11, que sí. debe ser 6. No y pierdo. como tienes 8, no pierdes nada. Pues mira, me ha salido bien. Está saliendo redondo, pues. Con el D, ¿no? Yo tendría 8, ¿no? Eso es, tú tendrías 8 y yo tengo. Eh, 14. 14, bueno, no está mal. Tiro yo primero. Es 8 que saca un 6. Uf. O no ¿no? no. O sea que no te pasa nada porque yo es una cuarta parte de 14, 7, 4 y tú con un 6 me haces probablemente uno, que son 8 impactos que no te da para nada. Hay que volver a puerto. Yo soy el primero que vuelve a puerto. Ah, tú eres el primero. Vale, pues entonces me espero. El primero, el de reacción. Vale. Pero solo con las que he activado. Es decir, aquí los únicos que se han activado. Sido Han estos, sido estos, ¿no? este, este y este ¿no? estos, con lo cual este está aquí el neozelandés se queda y ahora tengo que pensar si el bueno Line, la, lo pongo aquí y el Kent lo pongo aquí y yo ya he, he vuelto a puerto entonces ya esta la coloco aquí este avión se va a volver aquí otra vez aquí. Este se va a quedar aquí. Esta la voy a colocar aquí. Voy a aprovechar para dispersar, mira, ¿no? O sea, una cosa que deberías hacer. Sí. Apilar este aquí y te, este, te explico. Este, ah, vale, vale. Los japoneses tienen una, una habilidad. Y de hecho es una habilidad histórica que es que ellos a veces montaban operaciones de transporte y de desembarco desde los destructores. O sea, con un par montaban a los, a los soldados en los destructores y desde ahí hacían los desembarcos. Ajá. Y entonces, si está apilado una unidad tuya de marines con un crucero o el APD, que es una mezcla entre transportes y destructores, no gasta punto de... Anfibio para moverse. Es una buena cosa para, para aprovechar ese marina que tienes Y en la ova, yo te diría que lo pusieras en donde creas que yo puedo intentar desembarcar para obligarme a ir con barcos. Por ejemplo, aquí. un sitio. No, aquí, que tiene puerto. Ahí, en... Ahí no tiene puerto. Ah, vale, vale. Sí, yo. La sí, idea ¿tú era tú? en Bougainville, claro, sí. Eso es. O vale, aquí, que... o aquí. Vale, limpiamos. Escobita, ¿no? Escobita, y juego mi última carta uh -huh. que va a ser para, para lamerme las heridas, porque no. Entonces voy a jugar la carta, la voy a jugar como evento. ¿Vale? vale. Y entonces voy a activar el sudeste del Pacífico, que son cuatro, más el. Suroeste del Pacífico, que son dos, si no me equivoco, que es MacArthur, que está aquí, con lo cual puedo activar a seis. Uh -huh. Y lo voy a utilizar para recolocarme. O sea, no, no te voy a hacer ningún ataque, por lo tanto, tú no vas a poder reaccionar. Vale. Tú la juegas como, como, como evento, no, como operaciones, ¿no? Eso es. Vale. Y entonces voy a activar. Una. Si ve el sudeste del Pacífico y solo voy a activar a unidades del ejército. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a mover. Esta ficha la voy a mover aquí. Uh -huh. Era esta un sitio ficha. que yo podía atacar con esta gente no quizá no esa ficha la voy a mover ahí esta ficha aquí estos los voy a poner vamos por aquí digamos que de esta forma lo que hago es que reparto más mis unidades para, para que no lo que he hecho antes ¿no? truquitos que hay que ir aprendiendo Vale, pues esto ya está entonces hemos acabado vamos a cerrar el, el turno si te parece y lo dejamos, es decir ahora hay la fase de de ver si alguien se, algún país se rinde, que no hay ninguno el único que podría rendirse sí. sería la toma de las Islas Salomón que es el que tenga eh, Rabaul y Guadalcanal y por eso todos los puertos son tuyos porque como tomaste rabaul del canal en el turno anterior que, del escenario donde empezaba el escenario por eso son tuyos todos los puertos estos de Green Baca Nueva Georgia etc Political will segment no se aplica en este caso fase de desgaste si sí, tenemos alguna ficha no suministrada que creo que no hay ninguna porque no hay, no hay ninguna donde donde aplique y la fase de final de turno... Entonces ya se ha acabado, ¿no? El vale. turno, ¿no? Hemos acabado. Yo creo que lo, que lo que está claro es que han pasado cosas, que eso, lo bueno de este juego es que, es que pasan cosas. Y además cosas que pueden ser distintas a la histórica, hay muchas opciones, como por ejemplo atacar vale. por Moresby, ¿no? Claro, me sí. han pasado cosas buenas para los dos y malas para los dos. Es decir, tú me has hundido dos portaaviones y me has dejado en cuadro. Yo te he bloqueado un desembarco y te he dejado sin una ficha de tierra importante que te da menos. Es decir, yo estoy ahora bastante débil en tema de portaaviones. Tú estás ahora, cuando te venga la flota, uh -huh. vas a estar muy fuerte, pero te falta una ficha de, de, tierra, de, de tierra importante. Entonces, bueno, pues ahí va un poco la, la partida. Yo creo, o sea, no tengo muy claro que la estés ganando, si, o sea, que vayas tú. Yo creo que vas mejor de lo que se podría esperar, pero, pero no tengo idea. No, eso no sé. Vamos, si, ah, bueno, tampoco la idea es aprender, pero sí que es verdad que, que es un escenario, un escenario, pero el escenario es bastante completito, ¿eh? Sí. Completito, que el juego de campaña tiene que ser ya una locura. Sí, no. O sea, sí, pero por otro lado, como cada carta la juegas en una esquina del mapa, sí. ¿sabes? Pues te puedes concentrar. Es decir, eh, no es distinto jugar este escenario al juego de campaña, ¿no? Porque, digamos que, que, que esto lo habrías hecho igual. Habrías jugado la misma carta y hubieras movido las mismas fichas. Uh -huh. Y hubieras ignorado en ese impulso el resto del mapa Ajá. lo que tienes que, pues que te, tienes que saber también la zona de, de Birmania la zona de tomar las Indias Holandesas eh, defender las Marianas pero sí, sí, pero claro. no, la, cada fase del juego te centras en una parte del mapa sí la cuestión es optimizar los recursos colocar bien las unidades y aprendiendo este juego eh, como todos pero bueno, es verdad que tiene muchísimas yo lo veo con muchas posibilidades y, y también muy re, muy rejugable creo ¿no? mucho mucho porque te yo? pueden tocar te pueden tocar las cartas eh, cuando te tocan cada vez las que te tocan y aquí fíjate pues eso que, que ha habido pues pues eh, alternativas por por ambos Ambos lados, o sea, que, que tiene. Ahora, cuando te venga el pilote ese, pues. Pues tienes sí, sí. ahí. Ahí voy a tener. Es que... Y ahora, en el, en el próximo tendremos cuatro cartas, ¿no? Cada uno. Sí, cuatro cartas cada uno, correcto. Y yo tengo una. Ah, eh, vale, que te has guardado ahí. Pero no puedo usarla para, ah. para ganar la iniciativa, porque estamos todavía en el 42, entonces a igualdad de cartas, empiezas tú. Ah, empiezo yo. O sea que yo voy a... Porque empezar... yo solo puedo robar la iniciativa con la carta esta si sí, tengo menos, pero vamos a tener igual. A menos que eh, en la guerra estratégica pierdas tú algún. Hasta aquí el primer turno que hemos jugado de este escenario del sur del Pacífico del juego de mar Herman, El Imperio del Sol.